Y cambiamos de tema en lo que pasa en la calle, el crimen de un hombre en el sur de Cali, los explosivos incautados en Palmira y que provenían de Bolivia. La fiscalía desmanteló una red criminal que creaba falsos expedientes para exigir millonarias sumas de dinero a las víctimas en Pasto. El grupo delincuencial del que harían parte dos funcionarios del CTI exigían entre 1.000 y hasta 400 millones de pesos para cerrar las investigaciones y desaparecer los falsos expedientes por delitos como narcotráfico y testaferrato. Anoche se registró un atentado sicarial en el barrio El Ingenio. La víctima fue identificada como Miguel Andrés Lasiche, quien fue atacado con arma de fuego por un grupo de cuatro sicarios que se movilizaban en moto. De acuerdo con los testigos, en el hecho habría participado una mujer. Un cargamento de explosivos fue incautado por personal de la seccional de tránsito y transporte en Vías del Valle. Este material era transportado en dos motocicletas y al parecer provenía de Bolivia. En este operativo fueron hallados 10.000 de explosivos y dos personas fueron detenidas.